¿verdad? Sí, todo lo que ustedes ven ahora aquí en este parque Ichanmichen, que pertenece al Instituto Salvadoreño de Turismo, estamos celebrando el Festival del Mango. Es por la temporada del mango y nuestro parque es rico en esa fruta. Entonces, tratamos de incentivar la economía local a través de que todos los emprendedores y toda la gente que trabaja el producto del mango pueda tener una oportunidad de comercializar su producto, además de ofrecerle a nuestros visitantes, que son frecuentes, ¿verdad? Ichanmichen tiene una cantidad de visitantes, unas cosas diferentes, algo diferente, para que puedan venir a disfrutar, traerles diversión, traerles música, traerles hasta dinámicas que puedan intercambiar la familia salvadoreña en estos momentos difíciles de pandemia. Deberemos de declararnos dichosos de poder estar en un evento como este. Así es que la parte fundamental del evento es para reactivar la economía local de nuestros emprendedores. Son dos días, es 24 y 25, sábado y domingo. O sea que hoy va a tener una agenda, termina ahí con una orquesta de la PNC, mañana vamos a tener otras actividades, va a estar la orquesta San Vicente para cerrar el evento. Así es que tenemos de todo, así que para que disfrute la familia salvadoreña este fin de semana. Ese mensaje para la diáspora, para que visiten los turísticos. Bueno, nuestra diáspora siempre la estamos esperando con los brazos abiertos. Saben que tienen unos parques saludables con todas las medidas de bioseguridad. Estamos con los usos de mascarilla, el alcohol gel, toma de temperatura. Que nos vengan a visitar, que los parques de Listo se están transformando, que vengan a recordar aquellos viejos tiempos de que nuestra diáspora se fue y que dejaron a un Ichanmichen, dejaron a un Amapulapa, un Atecosol. Que lo vengan a reconocer, que nos vengan a visitar y que vengan a disfrutar de los ricos platillos, como todos los tenemos en Altos de la Cueva, nuestra gastronomía oriental. Así es que esa es la invitación para nuestra diáspora, que visiten los parques de Listo, son nuestros parques. Nosotros tenemos 14 parques, pero ahora, en este momento, solo estamos 12 abiertos, porque otros 12 están... unos están construyendo y otros están reconstruyendo por tal. Pero son a lo largo de 8 departamentos. Tenemos en San Vicente, tenemos Amapulapa, la Laguna de Apastepeque, en San Miguel, Altos de la Cueva. Aquí en La Paz tenemos Ichanmichen, tenemos el Cerro Verde, que es un lugar precioso, el Parque Balboa, Apulo, en el lago de Ilopango. O sea, tenemos variedad de lo que usted quiera, montaña, lago, mar, la Costa del Sol. O sea que los parques de Listo están para toda la diáspora a su disposición. La entrada es de 1.50. La gente de tercera edad no paga, niños menores de 6 años no pagan, gente con capacidad especial tampoco paga. Así es que es tan fácil venir, porque esto es para nuestra gente, porque así es mi gente, de linda y preciosa, hay que darle cosas buenas y de calidad. Aquí las piscinas y estos ricos mangos. Aprovechando. Sí, están riquísimos todos. ¿Sabía usted que había festival? Sí, ya había visto por la tele que habían anunciado que iba a estar la fiesta. ¿Qué es lo más rico de esas dos cosas que están comiendo? Bueno, ahorita le he probado este mango, esta cosa no le he probado todavía, pero sí, se mira rico.